Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos muchachos a FiveStream Latinoamérica Tepi 69. ¿Cómo están? Gran reto la que se viene esta tarde. Bienvenidos sean Carlos Corp, Zenith Mendoza. Muchachos, ¿cómo están? Buen día para todos. Vamos a iniciar de una buena vez con esto. Viene Dr. Pepper contra Miss Mesías, México contra Perú, por el Marvel contra Capcom, y después duelo brasileño en la X-Men contra Street Fighter. Quédense con nosotros, por favor, vamos a divertirnos un buen rato. Y síganos, nosotros somos Tepi69. Vamos a iniciar con esta hermosa reta entre mexicanos y peruanos. A ver quién se la lleva en un FT10 de rechupete. Por favor, comparta, comente, reaccione, ya que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Iván, bienvenido, buen día. Vamos a iniciar con esto entonces. Dr. Pepper contra Miss Mesías. Por favor, dejen su like antes de iniciar. Y vamos a darle, que es mole de olla. Bienvenidos a todos. Gracias. Vamos a darle una buena vez. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Yo soy Tepi69, buen día tengan todos muchachos en iOS. Saludos a Alan, dice Fabián Rivera. Muy buena, muy buena. Bienvenido, hermano. Let's go, pop. Duelo de Wolverines. Jean para el mexicano, el paisa. Y Gambito para el Mesías. 13 hits, así es como inicia entonces Dr. Pepper. Durísimo, lanza colosos ahora como asistente. Excelente respuesta sobre Jean. La de Mesías, el peruano. Tremendo con Cajun. Perdón, Bloody Punch. Ahí para confirmar. Casa Retro, bienvenido. ¿Cómo andas, Julián? Cajun Explosion es lo que propone por acá el Mesías. Lo salta muy bien a Jean. Lo tiene en la esquina. Aprovecha, ¿no?, con el dash y después la explosión. Lo lleva una vez más. Intenta un dasheo al frente. El ataque doble. Buena contención por parte de Gambito. Viene el tornado. Y la Weapon X, no, no le impactó, lo perdió. Lo perdió con un Royal Flash contraataca. Le salió mal la jugada ahí a Dr. Pepper y pagó caro. A Isa, bienvenido, buenos días. Bueno, Overhead no tenía barras para confirmar su ataque. Ahí está, Royal Flash, el que sí lo hace a distancia es el peruano. Qué bueno, cross up. Llega la sujeción y la victoria entonces para Dr. Pepper ante Gambito en duelo Mirror. El Wolverine azul para el peruano. Y ahí está. Con una cortadora. Con eso consigue el primer punto, muchachos. Bienvenidos sean. Este es el Marvel contra Capcom. Psylocke para Dr. Pepper. Coloso para Mesías. E iniciamos de nuevo con este Mirror Match. Botas en café para Dr. Pepper. Y lanza el salto largo. Ahora sí por abajo. Excelente respuesta por parte de Mesías. Viene el combo de 14 hits. Quedó muy corto. Pudo haber hecho mucho más. Viene el ataque doble. Insistente con esta jugada. Dr. Pepper no puede hacer nada. Bloody Punch en defensa. Sigue quitando más sangre. De hecho, el peruano ahora sí ataque doble. Gambito y Wolverine hacen de las suyas y así recibe a Jean. ¡Qué buena combinación! Lo deja muy maltrecho a Jean y solamente con dos asistencias ambos, ¿no? Otra vez el cross entregó. Hazme tuya, por favor, Airthrow. Y llega entonces el Ultra Instinto. Listo. No puede. No puede hacer nada. No mess with the Angel. 2-0. La misma dupla para Dr. Pepper, que no ha podido
No se ha visto cómodo todavía en la reta, muchachos. Gracias a Ale por compartir. A ver. Otra vez, salto largo y llenar un poco la barra, ¿no? Estos dos llenan las tres barras y Lap rápido acechan el ataque doble. Un ataque que ya no se volvió a ver, ¿no? Ahí está. Es lo que les digo. Ahora responde primero el Inca con él. Buena respuesta. No funciona. Antiaéreo lo lleva al aire. Salvador, gracias. Qué bien. Cae directamente a la tarima Wolverine. Y activa el ataque doble. Por la espalda primero Jean. Para dejarlo sin defensa. Viene el Bloody a Punch. Confirma con otra sujeción. Y rápido en un backdash. Recupera la posición Gambito y le mete buena combinación ahí. ¿Cómo anda, Sale? Bienvenido. Está muy parejo este. Tercer punto ya. Muy rápido. Yashir Hernández, gracias, hermano. Ahí está. Berserker barra Edge. Otra. ¡Oh, madre santa! Continúa con el ataque. Trabadísimo. 32 hits. Buen Berserker, entonces. Para castigar Mesías. No hay mañana para el mexicano. Rompen ahora sí el baño de mujeres, de las nenas. Entra muy bien en overhead. Berserker barra X. Combinación de lujo. Espera Gambito. Por abajo. Comeback. 2-1. Buenísima respuesta. Qué bárbaro. 2-1, muchachos. Gracias. Parece que sí, Yachir. John Manganito, gracias. Oh, Johnny. Right there, Johnny. Damián, gracias. Venga, 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 venga. Hágale, parcero, hágale. Ixe. Chun-Li y Venom. Cambia completamente la dupla. El único que se mantiene para Mesías es Coloso. Muchachos, es la Fight K2, el emulador. El que quiera, ya sabe. A ver, ataque doble contra Venom. Venom hizo el cambio en el momento ahí. Mesías, qué bien, ¿eh? Cómo contrarresta base de masticadas ahí. Tremendo. Con el bite. Otra vez. Damián, ¿qué pedo, güey? ¿Cuándo lo vas a hacer? Otra vez el bite. Buenísima combinación. Hermoso. Viene Wolverine ahora, lo va a levantar, claro. Buscaba un reset por ahí. El Dr. Pepper no funciona. Backdash solamente para hacer la finta. Hermosa sujeción aérea. Quita muchísima barra eso. Y ahora sí va a ser un duelo entre Chun-Li y Wolverine. Arriba el airthrow es para Wolverine. Responde muy rápido Chun-Li con la velocidad que tiene el Mesías. Cerca de las tres barras ambos. Otra vez con cortadora. Solamente para ganar distancia. Wolverine buscaba el cross. Ajá. Chun-Li aguantando, aguantando. Aquí cojo en cualquier momento, ¿eh? Está muy arriba Wolverine. Lo va a bajar. No, señor. 4. Fatal Claw tampoco. Berserker menos. A ver cómo responde. Listo. Fundagazo. Directo a la cara. 2-2. Damián Quites, me la pelas. Chun-Li y Venom mantiene entonces a su dupla acá mis Mesías. Estamos 2-2, muchachos. Una pregunta, ¿cómo sacas el personaje secundario? Lo he jugado, pero no sé cómo sacarlo. Presiona Start y la patada media justo cuando te lo va a elegir. Ahí va a salir Psylocke. Coloso no, creo que los dos medios, ¿no? Con Coloso presionando Start y los dos medios. Eric Elliot, gracias. Lanza el madrazo, el guadañazo y Jean. No puede impactar. La que sí lo hace es Psylocke. Confirma solamente con un hit. Ahí, a saltar. Qué buena respuesta con Psylocke. Le quitó prácticamente toda la barra de time. Ahí al peruano Dr. Pepper, que responde con una mordida de Venom. Fintas, fintas, fintas. Por todos lados. Otra vez, ¿no? Aguantando ahí. Qué buena descendente. Confirma, hermoso. ¡Viene el combo de lujo! ¡Maldita sea! ¡Lo dejó con tiros de muerte a Venom! ¡Impresionante! Ahí está, Coloso puño débil. Y los dos medios, gracias Ricardo. Más o menos tenía noción. Hermosa ventaja la de Dr. Pepper. Esa combinación que consiguió entre Jean y Wolverine. De lujo, para estamparla. 3-2.
Continuamos, Pato Janis, gracias por tu like. Showtime. Sale Chun-Li, ingresa Pedro. Juan Padilla, gracias. Viene Peter Parker. Vamos a ver. Intenta acá. Raúl García. Ay, güey, 500 estrellas. Gracias, güey. Brodia Punch. 5 hits, pero mira nada más el robo de sangre, ¿no? De Jean. Ahora intenta por acá. El cambio de guardia. Spider-Man, sí, le funciona. Raúl García, gracias, güey, por los $5. Te lo agradezco, hermano. Hoy voy a cenar caviar, muchachos. Entra por abajo, buen bike. Crowd el assault. No funciona. Quedan Venom contra Wolverine. Y así, rápido, ingresa Jean. Intenta por arriba. Aquí va a confirmar con el tornado. Weapon X. Ah, nomás lo empujó Wolverine. No funcionó. No lo impactó. Le da todavía algo de respuesta a Venom acá. Dr. Pepper lo aprovecha bien. A ver, se convierte justo en el momento que estaba atacando Dr. Pepper. Capaz si le sale contraproducente. Entra primero Psylocke. ¡Sí, señor! En el momento justo impacta y consigue el cuarto punto Dr. Pepper. Gracias, Eric Elliot. Abrazos a Tlaxcala, hermano. Gracias, Raúl. $5 es lo que nos manda. Te lo agradezco. Quintero, agradecido. Reiniciamos esto 4-2. Ya le dio la vuelta y está doblegando hasta el momento ahí a su rival Dr. Pepper. Buena explosión, lo lleva al aire. Cambio de guardia hermoso. Combinación de lujo. Y qué presión está haciendo. Provoca un counter que se quede sin una barra menos. Buena jugada, ¿no? Para Dr. Pepper haciéndolo de la mejor manera. Yashir Hernández, gracias, hermano. 340 estrellas, te lo agradezco, viejo. Gracias. Venom Pack. Intenta por abajo, Venom. Lo tiene trabado. Viene la trabita. No, lo perdió. Gama, ahí estoy, güey. Gracias, Raúl. Ahí estoy, Gama. Kyle. Yashir Hernández, gracias. Buenísima. ¿Cómo lo levantó? La ventaja es que tiene dos personajes, ¿no? Ahí está. Sí, señor. ¡Tremendo! De frente uno, por la espalda el otro. ¡Qué reventada hermosa! Luciano Marín, gracias. No se anda con medias tintas. Miss Mesías lanza a War Machine y a Wolverine. Smoke Bomb. José Juvenal, gracias, hermano. Acá andamos, Gama. Smoke Bomb. Intenta a distancia. Alcohólico, bienvenido, Giovanni. La malla del mexicano con mejores combos del peruano. Ya sabes qué bueno. Gracias. Gracias, Yashir. Ahí vamos, güey. De a poquito. Go, buddy. Vamos a ver, cañón de protones. ¿Cómo se lo quita, Dr. Pepper? Buena. Con otra tuerca, ¿no? Buena, descendente en overhead. Ahí está, Side Thrust. Quiere, ¿no? Ahí, Psylocke, qué buena. ¿Cómo le cambió la guardia? Lo lleva arriba con los pichones. 19 hits. Pedro Agras, gracias. Ahí está, va a ser victoria para mis Mesías, muchachos. Buena trabada. Listo, en el último segundo logra responder ahí Jean. Se queda sin recursos. Se acabó la patada. Piece of cake. La patada fue la diferencia. ¿Sabes qué pasó, güey? Que se me desconectó el micrófono. Se me desconectó el micrófono, te decía Damián.
Y se le cambió la configuración, pero ahorita en la tarde lo voy a dejar al tiro, güey. Otro Blodia. Ahí te escuchas mejor, qué bueno. Qué bueno que lo dices, ya quedó. Ahí le moví poquito, ¿no? ¡Giné! Lo manda a destrozar ahí, Jin. Ataque doble. Cañón de protones, va a ser puro zoneo. ¡Oh! Responde muy bien el Electro. Excelente defensa, no hay Fatal Claw. No queda expuesto tampoco War Machine. Ahí está, se acabó. Lo lleva con los pichones arriba. ¡Listo! ¡Qué buen overhead! Se acabó esta vaina. ¡Qué combazo, ¡Qué combazo en el suelo antes de llevarlo al aire! 21 hits, buena combinación. Ahí está Wolverine resolviendo. Ataque doble de nuevo, llena muy rápido la barra War Machine. Vence uno, se lleva al otro. ¡Qué volterete de Dr. Pepper! ¡Sí, señor! ¡Tremendo comeback! ¡Tremendo el comeback por parte de Dr. Pepper! En un abrir y cerrar de ojos lo hizo suya. Eloisa, saludos. Qué buen Berserker ahí, doble Berserker para quitárselo de encima y destrozarlo. Jin de nuevo. Mantiene a su dupla el Mesías, que está siendo doblegado hasta el momento. Voy a narrarlo, Giovanni. A ver. Buena respuesta. Trata de hacer algo diferente por acá. No puede hasta el momento. Excelente, ahora sí. Ahí está Wolverine haciendo de las suyas. Tamadre, lo volvió a perder, mis Mesías. Entra con todo frontal. Necesita por abajo romperle guardia, ¿no? Y lo está intentando Wolverine, pero la respuesta no se hace esperar por parte del paisa. Fatal Claw, ok, Berserker. ¡Hola, mierda! Otro Bloody Punch, impresionante. La conjunción, la ergonomía que tiene con su dupla acá, Dr. Pepper. Buena respuesta, 13 hits, busca el reset, sí señor, lo lleva. Mantiene el combo, no lo está perdiendo hasta el momento Mesías. Y es crucial para él este punto, Necesita llegar a las 20 uñas. Va por los 46, se quedó a un solo hit de vencer a Jin. Ahí está, lo consigue en chip damage. Con Coloso, intenta desde el suelo entrar. No, toma estúpido, directo al hocico. Y le tira un crédito ahí, Dr. Pepper. 7-3. Hasta el momento venciendo Dr. Pepper, destrozando al peruano. César Zárate, gracias. Hugo Mendoza, gracias. Viene, parece que War Machine. Sí, señor. Viene el War Machine de oro. El que no tiene defensa, pero que quita muchísima barra, ¿no? Toma, estúpida. Toma, con todo de inicio. Destrozando, muy bien hecho. Ahí está otra vez. Descendente en overhead para Mesías. Se entrega Jin. Completamente al amor. Viene el ataque doble. Wolverine en el suelo. Bloody Punch. Berserker por otro lado. ¡A la mierda! ¡Qué dupla! ¡Qué bárbaro! En un abrir y cerrar de ojos se quita de encima a Wolverine ahí, Dr. Pepper. La dupla perfecta, ¿no? Jesús Palomé, gracias. Y ahora sí, este War Machine quita, pega como patada de mula, pero no tiene defensa, ¿no? Aunque tiene un super armor. José Larraga, gracias, hermano. Otro Blodia. Patadas dobles, midiendo en distancia, otro golpe. Se convierte en Super Saiyajin, Aijin. Un Blodia Punch y lo elimina. Eso es, fue un airdrop primero. 8-3, tremenda victoria parcial para Dr. Pepper. Y viene de nuevo War Machine. Let's go, pop. Tremendo rolón. Tremendo rolón. Gafarrión Samarrón, gracias. Es la Marvel contra Capcom. Jin es de un juego de mechas, güey. De naves, ¿no? De hecho. Tony, bienvenido. Ataque doble. Jin tratando. Ahora contra War Machine, aguantó bien. Bien por Mesías, tiene ventaja. Notable. En la barra de vida. Ahí está.
Había entrado Rodrigo Almeraya. Gracias, hermano. Bienvenido. Otra vez por la espalda. Ataque doble. ¡Go, buddy! Cañón de protones. Ahí viene el cañón. Ahora sí. Qué bien lo aprovechó de última. Después de la sujeción de Wolverine. Ahí está confirmando entonces su ataque. War Machine, Smoke Bomb, abarcando toda la pantalla con ello. Otra vez la descendente, listo. Excelente victoria contra Wolverine, ya está cerca, El cuarto punto está en la bolsa. Bomba de humo, le queda un coloso. Viene en estos momentos. Viene en estos momentos. No, señor, no hubo necesidad. 8-4. Y ya está en la pelea otra vez. Saludos hasta Barcelona, Rodrigo. ¿Qué tal? Comparte. Cyberbots dice, gracias, güey. Gracias, gracias. Me lo estoy gozando antes de la chamba. Muy bien. Briseño, agradecido. Comparten, muchachos, por favor. Joao dice, lo quiere dejar en 4. ¿Será? A mí me parece que lo dominó bien Mesías. Tanqui. De na chiquito, ¿cómo estás, güey? Primero Wolverine intentaba un backdash ahí, como frame trap. No hubo necesidad, 4 hits. Combo básico, sin necesidad de recursos. Viene Jin. Me encanta el skin de Jin, ese color. Esa paleta de colores que tiene es buenísima. Y buenísima la combinación también de Wolverine. Y va a continuar. Lo tiene en la esquina. Ya hubo reset, sí señor, encontró la defensa. El problema es que a War Machine no lo levanta jamás. No va a poder. Aguanta todo, listo, 8-5. Ahí está, Cutiño, saludos. Qué bueno, Joshua, felicidades, güey. Noah Rodríguez, gracias, qué bueno que pudiste, güey. Muy bien, está buenísima la reta. Continuamos. Ya se mete a la pelea Mesías. Está consiguiendo quitarle terreno al mexicano, Con War Machine, Super Armor. War Machine EX. Oscar Moredia, ¿cómo andas? Rato sin verte por acá, Moredia. Entra muy bien Cross. Maldita sea, lo destruyó. Ahí a Dr. Pepper, que ya tiene rato que entró un slum y no puede salir. Y Dr. Mesías se pone loco. Y va a venir la combinación doble o quizás un Fatal Claw. No, ahí está la combinación. Entre ambos, World Destroyer, Fatal Claw, World Destroyer, Overhead, se acabó. Tremenda definición. 8-6 y en un abrir y cerrar de ojos se mete a la pelea. Aquí en TP69 Gaming Channel. Muchas gracias a todos. Sergio Ruiz, gracias por compartir. Let's go, pop. Continuamos. Muy bien. Smoke Bomb, de nuevo la bomba de humo. Qué buena distancia, ¿no? ¿Cómo lo maneja Mario Carmona? Gracias. Es como 10 veces más pesado el personaje. Pero ahí está. Hay que saber jugar. Shredder. Phil Gerald, gracias. También tenía rato que no te veía por acá. Juego súper rápido, ese infinito Wolverine está bueno. Sí, ahí está, entró con todo. Se lo quitó de encima. Ambos se atacan, se contrarrestan. A ver quién aguanta más. Lo hizo el Mesías. Aguantó más, Rolando Andrés, gracias. ¿Cómo quita sangre? ¿Cómo quita porcentaje de vida este War Machine? Yesid Hernández, gracias. Ahí está. Saludos, Sergio, gracias por compartir. Igualdad de circunstancias. Bueno, no. Tiene 3 colosos ahí. Ahora 2. Quemó 1. Directamente sin impactar nada. Mesías. Está aguantando el peruano, Está aguantando el peruano. En cualquier momento se viene otra vez coloso. René Escobar, gracias. Sí, lo saltó bien. Muchas gracias, Damián. Bienvenido. Bienvenido al crew. ¡Ajá! ¡Toma el Berserker! ¡Punto! ¡A 1 de distancia! 8-7, 4 victorias consecutivas para mis Mesías. Destrozando. Gracias, gracias, Damián. Qué buena, güey. Te lo agradezco. Chulada.
Eres mi main. Gutiérrez, gracias. Recuerda que al ser suscriptor, eliminas los comerciales, güey. Te lo agradezco. Carlos Daniel Martínez, eres mi perro. Saludos, Spider Manco. ¿Qué esperas para suscribirte tú, perro? Bienvenido. Es personal, Carlos Martínez. Tiene 4 victorias consecutivas acá, Miss Mesías con War Machine. Trata con bomba de humo. Go Buddy, ataque frontal. Cañón de protones. Buena respuesta con Side Thrust. World Destroyer, ¿le queda algo más ahí a Wolverine? No, prefiero aguantar mejor Mesías, y le salió bien la jugada, dado que no regaló nada de vida para su Wolverine. Excelente el cambio de guardia. Coloso por un lado, el otro. Pues cuando quieras, güey. ¡Eso! Bien, lo cachó con Berserker y Bloody a Punch. ¡Madres! ¿Cómo se lo quitó a Wolverine de encima? Pues ya no dices nada, güey. Ya dices que no juegas. No sé si sea cierto. Otro Side Thrust. Vamos viendo. Descendente con War Machine. Intenta. ¡Ahí está! Por fin se quitó la malaria y tiene match point acá, Dr. Pepper. A un solo punto de la victoria. Tenemos otro duelo, No se nos vaya. Pero este va a ser por el Marvel Super Heroes contra Street Fighter. Ricardo Niño, gracias, hermano, gracias. Comparte, maldita sea. Por favor, muchachos. Échenme la manita, ese juego siempre me marea. Pero aún así está chido, dice. Yo estoy impuesto al 97, que fue el que más jugué. Pero ahora solo me gusta el 98. Muchas gracias, Daniel Hernández. Te lo agradezco, güey. Chris Moreno, agradecido. ¿Ya ves? Y luego dices que, ¿por qué no te invito? Ya me habías dicho eso, Spider-Manco. Pero qué bueno, güey. Tú sí eres emprendedor y no chingaderas. Ariel Salinas, gracias. Descendente con Jean. También. A ver si el viernes ponemos algo chiquito. Cañón de protones, pero en vivo. Voy a invitar a Luis Marvel y a Spider Juan 412 a jugar, a ver qué dicen. Una de Alan Margolis contra Pepinillo. Estaría chingón, güey. Hay que buscarla, ¿no? Hay que decirles que jueguen en vivo. Saludos a toda la banda desde Acacias, Meta, Colombia, dice Chris Moreno, te lo agradezco, hermano. Ahí viene el desafío México-Colombia por el 98. Juega bien Luis Marvel, sí, cómo no. 1206 para Manganitos, entrego al amor. Hazme tuya, por favor, dijo Dr. Pepper en el cambio de Wolverine. Te quiso aguantar, ¿no? Va a buscar la entrada para lanzarle la dupla, el ataque. No va a poder. Cambió War Machine en el mejor momento y es el que va a aplicarlo. Así es. Primero fue el Mesías. Lo va a recibir con un cañón de protones. No, señor. Lo trabó mejor. Lo hizo muy bien con 12 hits. Y bueno, con Jean no creo que pueda hacer algo. Se viene el octavo punto. Jonah Luna, saludos. Puro CDM dice. ¿Cómo andas, güey? Ya no jugamos ayer 15. La Chavos viene el lunes. Recuerden, el próximo martes torneo Real Bout Fatal Fury Special. Viene el conteo final. Se está buscando un Bloody Punch acá, Dr. Pepper, para acabar con esto. Aguanta todo. Trata, entra por abajo, Bloody Punch. Aguantó, no te puedo creer. Con el Jesús en la boca, el Mesías. Con eso logró el octavo punto. ¿Cómo soportó? No soportas, ¿verdad, panzona? Impresionante. Y no se vayan, viene otra reta.
Duelo entre cariocas. A Antonio Avendaño, gracias. Viene el ataque entre Wolverine y War Machine. Yo lo sé, Alberto. Ataque de tornado. Buen overhead, ya habían pactado ante ambos. Bomba de humo. Intenta otra vez con Coloso. Otra vez la bomba de humo. Le queda un Psylocke, ¿no? Está tratando de llenar barra Dr. Pepper a distancia, queriendo terminar con esto, pero ¿qué creen? Pelation hasta el momento. Pelation, ya está. Sí, ahí viene Chris. Ahí viene con la ballena. Eso, se acaba Jean. Le queda un recurso todavía. No lo hizo nada. Backdash mejor. Tiene ventaja en cuanto a personajes. Y ahora sí también en vida. El Mesías, listo. Airthrow. Se va el Wolverine. Viene War Machine. Y se me hace que acá termina la reta. ¡Ay! El Berserker no impactó. A la ¿cómo le resulta al Mesías? 9-9, último punto. Pero qué tremenda reta. ¡Qué bárbaro! ¡Qué nivel el de ambos! ¡9-9! ¡Y acá se define el tiro! ¡Tinto en sangre! ¿Pero a favor de quién? Betillo García, gracias. Otro Psytrast. Muy buena reta, ¿eh? Dejen su like, por favor, muchachos. Cañón de protones, ataque doble. Tratando el Mesías de... forma prematura, ¿no? Eliminar al Wolverine de su rival y no puede. Y viene la respuesta por parte del mexicano. Buen take it. Se zafa. Sí, así es, Daniel. Ahí vamos a andar, güey. Juan Linares, gracias. Me la pelas, Tepe, dice Damián. Me la pelas tú, perro. Ahí está. Mucho backdash. Alberto Ruiz, gracias. Dos. Ahí está, Shinare, buen Hammer Punch. Vamos a ver, Fatal Claw no tiene en la esquina. Resolución en Overhead para Jean. Se lo quitó, bien hecho, impresionante. Gran respuesta con Bloody Punch. Qué buena combinación, acá definen. Ahí va Wolverine, tratando el Super Dash. Otra vez. Airthrow para mis Mesías de Perú, que quiere darle vuelta a esto. En la última encontró 4 victorias consecutivas, ahora lleva 2, y con eso, ¿no? Empató esto. Ataque doble, se acabó Wolverine, muchachos. Le va a restar barra para War Machine. Sí, señor. No le quitó más. Green, gracias. Luis Muñoz, gracias. Luego la ponemos, Luis. Llenó una barra Wolverine, tiene el soneo y la ventaja en ese rubro, Mesías. Y sí, señor, lo está quemando. Ahí está, llegó el Airthrow, se acabó. Victoria para Dr. Pepper. Y le apagaron la maquinita. Pero bueno, ahí está la victoria entonces para Dr. Pepper. Muchachos, qué buen duelo el que acabamos de ver. Y sigue otra. Sigue Leo Gambit contra César Arcade. Ahora por la Marvel Super Heroes contra Street Fighter. Quédense acá, por favor. Vamos a disfrutar un rato. ¡Esto no termina! Muy bien, duelo carioca. Ahora, en continuación, gracias a Omar Zaro. Buena victoria entonces para Dr. Pepper en el último segundo. Le apagaron la maquinita. Justo cuando sujetó, ¿no? Leo Gambit, Player 1, Capitán América y Ryu. Por su parte, Cíclope y Akuma para César Arcade. Muy buen duelo el que se viene, muchachos. Do it. Marvel Super Heroes contra Street Fighter. No tan frenético en cuanto a velocidad, pero de todas maneras sigue siendo un juego muy exquisito este, que a muchos de nosotros nos gusta, ¿no? La vieja escuela siempre viva, muchachos, con esto. Behold Optic Blast. Ahí está lo que les digo. Your turn, dice. Kill Slash. Está lanzando el escudo. ¡Umma! No. Y el otro intenta también el Final Justice.
tratando, trabada la reta hasta el momento. Intenta no ver que no hay mañana para Leo Gambit. Se acabó. Primer punto, el de César Arcade. Shush. Duelos que siempre se juegan exquisito, ¿no? El trasero de América, dice. Sí. Sí es. Ryu y Capitán América mantiene entonces a su dupla Leo Gambit. Muchísimas gracias a Renby, bienvenido. Buena combinación, está trabado en la esquina. Mira, mira nada más ese Ryu, qué asqueroso. Qué asqueroso, cómo va a confirmar. Llegó el stun, lo lleva al aire. ¡Nombre! Leo Gambit, terrible, muchachos, cómo define. B-Hop Optic Blast también quita mucha barra. En vida, César Arcade Backlash se devoró ese Hadouken. Se lo devoró, mi amigo. Ahí está, 2, 3, 4. Intentaba el reset en el cambio de guardia, lo perdió. Salió mal el timing. Y otra vez, overhead para Cíclope. Optic Blast, sí, señor. Optic Blast de nuevo. Y ahora sí, ambos se golpean. No, 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 no. Regaló vida y barra todavía. Leo Gambit, Rafael Gómez, gracias. No lo va a bajar. Star Strikes tampoco. Cerca, Cíclope. Muy cerca. ¿Con qué? Nada. Listo. Hasta Zacatecas. Saludos, amigo. Buena victoria. Buena victoria. Sí, señor. César Arquid con un comeback. ¡De oro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de darle vuelta! Todo con Cíclope, que es de los personajes más fuertes, ¿no? Cazapolca, saludos. Your turn. Arana Danilo, ¿cómo andas? Otro Charging Star. Bien, en la esquina y parece que esto es todo para Kuma. Lo de Ryu es buenísimo, ¿eh? Así es, Manganito. No tiene vida Akuma. A recuperar ahora sí, se fue a la banca. ¡Híjole! Eso es lo que debe haber hecho hace rato con Ryu, ¿no? En el stun. Y no lo aprovechó. ¡Danger! A ver... Otra asistencia, entra bien en overhead. Se comió el Optic Blast Ryu. Aprovecha rápido ahí Capitán América. Y bueno, no tiene vida, Cíclope. Serían fregaderas, ¿no? Ahí está, 2-1, mis amigos. Good work, soldier. Joaquín Lampero, gracias. Brian Chon, bienvenido. Edgar Ramírez, rock and roll. Bueno, continuamos, mis amigos, 2-1 el marcador. Muchas gracias a todos por acompañarnos, dejen su like, por favor. Recuerde que esta clase de retas, esas trabitas que están viendo ustedes en la esquina, las van a ver aquí en Tepi69. ¡Listo! Se quedó parado Cíclope. Excelente, antes de caer, toma. Tres golpes para Kuma. Busca otro Tatsumaki, ¿no? A ver si puede. Tomoenage para Ryu y Leo Gambit. Trata a toda costa. Jaime, gracias. Lo quitó, claro. Contrarrestan a ambos, chocaron. Buena lluvia de trades hasta el momento. Chill Slash. Recuerden, mis amigos, que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Compartiendo, dejando su like. Dejando el signo exclamación abajo y 75. Probablemente, ¿no? Regalen ahí algunas estrellitas para que nos echen la mano. Todos escribir signo exclamación abajo 75, por favor. Behold, Optic Blast. Otra vez en el aire. Chiu, muy buena. Quiere empatarle a Leo Gambit cuanto antes. Abajo. Como lanza el doble salto ahí Cíclope otra vez. Toma, se entregó Ryu. Le salió barato, ¿eh? Muy buena. Chinchorio, Ken. Se acabó.
Y viene a Cuba otro Shoryuken. Tremendo. 2-2. Buena confirmación. Dos iguales. Cíclope y Akuma. Come on. Muy buena. Continuamos. Intenta con Changi Star. El que lo hace primero es Cíclope. 5 hits. Es poco. Pero de igual manera sigue castigando. Ahí está el Optic Blast. Otra vez. Buena. Otro Charging. Bueno, se va primero Ryu. Para Leo Gambit. Que no está utilizando. Ahí está. 1, 2, 3. Star and Stripes. ¡Doble! ¡Caray! ¡Se perdió! 8 hits para Cíclope. Ahí está. Cambio. Tu turno, le dice. Gabriel Hernández, gracias, Gabo. Una barra para ambos. Una de las de ganar para César Arcade. Tercer punto a la bolsa. Pero qué rolón. Un himno. Un himno. Final Justice. Lanza la justicia final. No funciona. Air Throw para César Arcade. Ahí está. Se acabó. Mesatsu Optic Blast. Ataque doble. Destrozando a Leo Gambit. Guaman, Michael Guaman, gracias. Bienvenido, hermano. Yes. Ah, caray. Dalsim y Chun-Li. Esta dupla me gusta mucho. Ojo. Ojo con Dalsim. En este juego tiene un tiempo, un timing muy distinto, ¿eh? Ojo con este Dalsim. Me encanta. Chun-Li va a hacer el trabajo sucio. Ahí está, sí señor, lo retuvo bien. 9 hits. Con Kikojo lo va a romper, no. Prefiero aguantar. Leo Gambit entra en overhead. Utiliza bien la pared. Asistencia, se regaló, no puede ser. Hay dropeo por parte de Leo Gambit ahí. Otra vez, sujeta. Backdash, no puede. De todas formas le salva las papas ahí Dalsim. Buena, bailarina. No funciona el ataque por parte de César Arcade. Andrés García, gracias. El yoga, eso, cambio de guardia. Está mucho jugando con los planos Leo Gambit. Creo que no es la mejor manera, ¿no? De utilizar a Chun-Li. Pero bueno, no sé si lo haga por... Mira, es lo que te digo. ¡Ay, caray! Lo eliminó, lo contrarrestó con ese ataque de Dalsim. ¡Qué fortuito! Y ahora sí, viene Dalsim a ver qué es lo que nos muestra. La dupla de Chun-Li y Dalsim es castrosísima y no le funciona hasta el momento. Ahora sí, cambio de guardia. Buena combinación. Llegó el slide, la barrida. No tiene barra, Cíclope. Ese es el problema. Ahora sí, ya tiene una y listo. Cuanto antes, por supuesto. Ataque de zona en estos momentos. A llenar barra de nuevo. Eso. Patada arriba, abajo, de frente. Chun-Li está cerca. Vamos, Cap, dice Michael. Janie Hex, sí señor. Llega uno. Lo recibió con golpes Akuma. Y va a llegar el punto del empate. Qué buena combinación, listo. Aguanta todo Chun-Li. Está jugando con Leo Gambit. Listo. Ni hablar. Tres iguales. No me parece correcto de repente que te burles, ¿no?, del rival, pero así es como ellos lo ven, así es como ellos lo perciben. Akuma de inicio, ahora se quedó parado Leo Gambit. ¿Saben qué es lo que haría yo en estos casos? Le pego en su madre. Lo golpeo. Sigo jugando. Take it, se zafa. No sabes, ¿no? Si de en qué momento va a regresar y te va a querer golpear. Behold, Optic Blast. Otra vez. Kings White. Otra vez intenta, se zafa de mejor manera. Eso. Janie Heck, excelente confirm. 32 patadas. Toma el suelo, lo volvió a sembrar. Se entregó al amor Dalsim, no lo aprovechó. Qué lástima.
Tenía para mucho más ahí. Y por consecuencia, Akuma va a pagarlas. Saludos, Obeliskov. ¿Cómo andas? ¡Uy! No puede. Yoga. No. Mesatsu, claro. Así nomás. Y mañana, Broly, mañana, güey. Ahorita voy a dar unas vueltas. Muy bien. ¡Uy! Otra vez, 1194 días siguiendo la página para Anthony. Gracias. Recuerde que aquí en Facebook, en la mañana nadie como nosotros. Horario matutino para ustedes. Gracias. Ahorita que estamos chambeando en la tarde. Listo. Pepe, ¿nunca te pegaron por ganarles a las maquinitas? A mí sí me pegaron. Sí me golpearon, Mauricio. ¿A cuántos de ustedes también les pasó? A mí sí me golpearon, güey. Me apagaron la máquina varias veces. No, incontables veces me apagaron la máquina. Y sí, me dieron... En dos ocasiones me pegaron mis chingazos. Sí, señor. Yo estaba morrillo. Gente mucho más grande que yo me pegó los madrazos. ¿Cómo te defiendes, no? Pero sí, sí me pasó, güey. Dos veces me pasó. Me pegaron mis madrazos. Y te digo, indefenso, ¿no? Porque pues, gente 4 o 5 años mayor que tú. Difícil. ¡Mijo! Optic Blast, dos veces me pasó, güey. Ahí está. Es todo para Dalsim, que la neta ha mostrado muy poco con él. Leo Gambit. Con Chun-Li ha hecho toda la chamba, ¿no? Y para acá lo va a pagar rápido. Buena. Rodolfo González, una vez terminé en una pelea callejera rodeado de 200 gentes. Y una señora gritaba, ya dense en su madre. Yo todo espantado por partir la madre. En COP 2002, dice. A mí sí, güey, machín. Me descontaron la casa del profe. Él tenía maquinitas y por la espalda, güey. En la pura cabeza, dice. Me dio el ojete. ¿Qué te digo, no? Eran bien abusivos los más grandes. Yo también me agarré a trompos, dice Willyskov. Sería bueno hablar, ¿no? De esas épocas. ¿Cuántas anécdotas tendremos todos por contar? Pero sí, sí me pegaron una chinga a mí. Momentos que ya no van a regresar. Pobre, lo peor es que quedó como pinacate, dice Yahoo Valdés. No sé quién. A quién te diga. A mi papá. A mí mi papá fue por mí de la oreja, dice. De la oreja, tu jefe. Pues te fue bien, güey. Porque a mí me pegaron unos pinches cintarazos con todo y hebilla. También varias veces, ¿eh? Buenas veces me pegaron mis madrazos. O en Confirm. Asistencia de Akuma y cómo confirma este güey otra vez. V-Hop Optic Plus. No funciona. Gracias, Rafa. Do it. 1395 para Rafita Llamas. Gracias. Es todo para Chun-Li. No sé cómo sigue eligiendo a Dalsim. Leo Gambit, Yoga Inferno, dos nada más. La verdad, se le ha visto poco con Dalsim. Ojalá me calle el hocico, ¿no? Pero sí le he visto poco. Otra vez, mira, todo random. Todo random. Y no nos sirve así. 6 a 3. A mí mi jefa me fue a sacar de la oreja. Igual estaba bien a gusto jugando MK2 de SNES. Y de repente bolas. No, a mí mi jefa me pegó un chingo de veces. ¡Sanji! A ver, quiero verlo a Sanji. Raro ver a Sanji aquí. Ahí está. Uy, le falló el combo. Igual el área lo impacta en el aire. Carlos Gutiérrez. Ciudadanos promedio. Saludos, dice. Buen Lariat, ahí está el confirm. Vamos viendo. A ver. Ok. Muy castroso, ¿no?
Pero pues sí, Sanjeev tiene muy pocos recursos para quitarse encima todo eso. Ahí está el counter. De esa forma lo iba a hacer Leon Gambit nada más. Lo que sobraba en las tortillas para las maquinitas. Pedías un peso menos, ¿no? En las tortillas. Para quedarte a jugar Snow Bros un rato. Yo lo hacía. O Metal Slug X. A ver, dos barras. Uy, se regaló al amor. Mira el otro también, manco. Falló el combo. Transfórmalo en Sanjeev Piedra. Uy, bien, ahora sí impactó. Muy buena. La dupla más atípica que me hubiese imaginado la lanzó Leo Gambit. Se acabó. Ahí está. 6 hits. Qué buen cambio de guardia. 3 barras son las que tiene Sanjeev, pero ni cómo. Airthrow ahora. A ver. No. Ese no es el camino, mi amigo. Ese no es el camino. A ver. ¡Ay, mamón! Que estuvo cerca. Por supuesto que sabía lo que iba a hacer César Arcade, su rival. Hizo un salto corto y se acabó. Daniel Ferreira, gracias. 7-3. Buenísima, muchachos, dejen su like, por favor. Recuerden que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Spider-Man y Ryu, cambia completamente Leo Gambit, parece mucho más acorde la elección ahora sí de los personajes. Spite, Stingley. Gracias, EdgeNet. Gracias. Queremos la 3060, ¿no? Queremos la 3060, échenme la mano. Peter Fonseca, gracias. Al final de cuentas, todo lo que cae en donaciones se lo reinvertimos en fierros a la computadora para mantener. Luis Quiroz Nolasco, gracias, para mantener el ritmo. Saludos, Alex. A los techos, a los pechones. Rolando Montemayor, gracias. Tezafa. Web Swim, no. Doble Chorrio. Antonio Avendaño, gracias. Costalazo para Cíclope. Bueno, le está saliendo el cambio. Está muy, muy, muy distante todavía. Decker, agradecido. Ahí Leo Gambit. Web Swim. Ajá. Pedro Manuel Mosqueda, gracias. Ahí está, se acabó. Ahí está, ahora sí. Hizo uso del último recurso que le quedaba. Ahí César Arcade con Cíclope. Estamos 7-4. Aquí. ¿Dónde más? Dejen su like, por favor. ¿Cuánto vale la 3060? Cuesta 8,000 pesos. $8. Llevo $25 en donación. 500 pesos. Pero todo va a salir de ahí, amigo. Todo tiene que salir de ahí. Gracias, gracias, EdgeNet. Carlos Lara, bienvenido. Gonzalo, gracias. A ver. Eso, buen dash al frente. Cambio de guardia. Fuerte con Spider-Man. Trataba otra vez. Clore la sal. Y Chinko Haruken. No funciona. Ahí está. De todas maneras, ambos ganan, ¿no? Hay cambio por Cíclope en counter. Y Ryu es el que queda positivo ahora para Leo Gambit. Cambiaron de personajes en el mejor momento. Costalazo contra Cíclope. Duet lanza la asistencia. Pega por abajo. Tomó en aga aérea. Para Leo Gambit. En trabajo otra vez. Tatsumaki a lo mejor me hubiese resuelto algo. La TI, güey. Eso. Dos antiaéreos. Web Sweep. Eso. No, le pegó a ambos. Se va Ryu. El octavo punto está en la bolsa para César Arcade. Buenísima. Otra vez el Optic Blast. Tratando, ¿no? De guardar espacio. Queriendo atacar en zona. Maximum Spider. No, señor. Cambio. Oportuno. Ahorita tengo la 1660, güey. Toma, estúpida. Tengo la 1660, Marco.
Echnet, gracias por el corazón, güey. Un quiéreme. Salud. Largo el camino para Leo Gambit. Spider-Man se vio bien, ¿eh? Ahí está. Cambio de guardia es lo que tiene. Es un mix-up hermoso lo que tiene Spider-Man. Un mix-up tremendo, terrible. No sabes por dónde va a entrar. Si de frente o por la espalda, ¿no? Procesador, tengo el Ryzen 5 4500. Do it. Muy bien. Tres barras de poder para Spider-Man. Un ataque doble por ahí en algún momento, ¿no? Pero bueno, le está aplicando otra vez el ataque de Son en estos momentos, Leo Gambit. Se le está propinando una cucharada de su propia medicina, ¿no? Ahí está. Gran respuesta, 5 hits. El problema es que Cíclope quita bastante barra. Mucho robo de sangre. Viene Spider-Man con todo. Buscando el reset. Clore la sal. Sí, señor. Ahí está la dupla que les decía. Para confirmar su ataque. Ryu lo atora. Akuma. No, señor. Mesatsu no. Choryu como respuesta. Gracias a Peter Fonseca por el dólar. Toma. De frente reventando. Muy bien, gracias Peter, gracias Pedro. ¿Sabes qué? Creo que es el 5600 el mío, güey. Ah, que lo mencionas, güey. Déjame ver, verás. Ahorita te voy a decir. Tengo el... No, sí es el 4500. AMD Ryzen 4500. Ahí está. Tengo 16 GB de RAM y la 1660, güey. Cyclone Kick. Ahí te lo puse. Una del Siniestro París. Estaría chingón. Ahí luego ponemos algo de Siniestro. David Skipper, la puerca es mi hijo. Muchas de las cosas que sabe yo se las enseñé. Así que... cualquier cosa que te diga, me la pela la puerca. Y tú también, de paso. Buena, Mesatsu. Sí, no, pero ya. Ya para comprarme otro procesador ahorita, no, güey. No tiene ni el año este que compré. Damián, me la pelas. Cerca del sexto punto, Leo Gambit, por cierto. Conseguí una victoria anterior en lo que pasaba el dato, ¿no? Del procesador. Cambio de guardia. Busca el chip damage. 1660 tengo, Luis. Pero tengo la 6600 ahí guardada. No se la he puesto. Toma. One for JJ. Una para JJ, dice. One for JJ. También es tu chavo el ficha. Cosa que muchos no saben. Sí. A la ficha Team Viewer y todo para configurarle su stream. Darle los primeros datos, los detalles de cómo hacerlo. La gente no sabe ni qué pedo. La ballena lo mismo. La ficha. La puerca. Estos chavos de Ecuador. Ya van cuatro. El Rafa Basurto, güey. Donde les hemos configurado sus videos. El Zeus, mamón. Zeus, la semana pasada, de Chihuahua. A todos esos güeyes les he ayudado. Bienvenido, patrón Loya. Me la pelas, perro. Viene Omega Red ahora. Para César Arcade se pone serio. Lanzando Omega Red y a Cíclope. Le sale muy mal ahí. El salto lo cancela. Otra vez queda expuesto de frente. No puede. Con Chinko Hadouken busca el chip damage. Ahí Leo Gambit. No sirve. Sí, claro que sí te ayudo, güey. Kamehaus, no, a ti no te he ayudado, güey. Ahí está, overhead para Ryu. Mira nada más, Cíclope y el error de César. No lo aprovecha tampoco Leo Gambit.
se quedó sin recursos. Cualquier cosa, ¿eh? Al aire, a los pichones. Lleva 9, sigue 10, consigue 12 al final. Responde muy rápido en el cambio de guardia. ¡Otra vez Leo Gambit! ¡Qué rápido es Spider-Man! Impresionante la manera con la cual ataca. Santillán, gracias. 9 hits. Se entregó al amor. Lo golpearon. Se va Cíclope. Lo recibe Omega Red con un guadañazo. Y listo, se acabó. Séptimo punto para Leo Gambit. ¿O no? Espérense, hablé muy rápido. Le roba algo de sangre ahí. Viene Ryu. No lo aprovechó César Arcade. Lo tenía Merced arriba ahí. Ataque doble. No va a chipear. Viene el chip damage. Ahí está. Listo. Fue en el aire. Buena victoria, Mabelito Time. That's right. Loya, that's right. Mabelito Time. Ahí la tengo, la 6600, güey. Está guardada aquí, pero pues no la he puesto. La voy a poner en estos días, ¿no? Pero la que yo quiero es la 3000, la 3060, güey. Gracias, gracias. 108 personas, gracias, muchachos. Se los agradezco a todos. 8-7, se mete a la pelea completamente, ¿no? Ahí está. 7. Cambio, güey, excelente counter el de Cíclope. Intenta agazaparse, llevarse la esquina a César. No, el otro lo lleva, pero a punta de chingazos. Muy bien hecho. Logra sujetar. Ahí Spider-Man se zafa a base de saltos cortos y patada, ¿no? Sí, 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 ahí está. Es la jugada maestra para César. No, excelente dash. Intenta el cambio, gracias por el dólar, Loya. Se entregó. Se regaló, no, hombre. Es que es muy... Es demasiado el robo de sangre de Cíclope. Es demasiado. Porfirio agradecido. No lo eliminó. Se puso invisible. Ryu. Pasó de largo. El golpe de zona en el láser de Cíclope lo golpeó. Chinku nos sorprende. Bien, logró la defensa Omega. Tiene respuesta César, ¿eh? Costalazo. Tiene respuesta todavía. Se viene el empate, muchachos. Messenger Z, bienvenido. Finta, finta, finta. Puro Fame Trap. Sí, señor, ahí está. Le funcionó la jugada a César Arcade. Excelente. La paciencia con la que jugó. Sin embargo, no la alcanzó. 8 iguales. Muy buena. Alexis Carrillo dice: dejé ser la 3060 de 12 porque la de 8 tiene mucha diferencia. Y no solo por los gigas. Dani de la Cruz, gracias, bienvenido Jaguar, ¿qué tal? La 3060 de 8 y la de 12 parecen tarjetas distintas. Pues sí lo son, güey, una es de 8 y la otra de 12, ¿no? ¿Cuál es mejor para ti, la de 8 o la de 12? Yo honestamente busco la de 8, güey. ¡Yes! Bienvenido Jaguar. 8 iguales, nada para nadie. Yo te enseño, Rafita. No te pasa nada, no pasa nada, güey. Yo te enseño, güey. Do it. Bueno, terminando esta reta, nos vamos. Ya nos veríamos en la tarde. Ir a chambear. Intentaba el triple cambio de guardia, no funcionó. Dijo Optic Glass como respuesta para César. Dash, patada abajo y asistencia de Spider-Man. Y entra en Overhead, no señor. ¿Pero cuál me recomiendas tú? ¿La de 8 o la de 12? Yo honestamente te repito, busco la de 8. Si tú me dices que la de 8 funciona mejor que la de 12, pues voy por buen camino. Webball, mantiene el ataque, buena ofensiva. La de Leo Gambit, excelente respuesta en Bihop Optic Glass ahora para César Arcade. Asistencia de Omega, el casi guapo, bienvenido. ¿Qué tranza, valedor? ¿Cómo andas, valedor? Cámara, perro. ¿Vas a ver la reta, cámara, perro? Omega. Trata. Patada frontal, cobre de asalto. No saltó. Se acabó el counter, listo. Se fue Pedro. Your turn. Regresa Omega. Muy saludable se encuentra César. Con respecto a Ryu, que pudo haber hecho más. No señor, se acabó. 9-8. Match point para César Arcade, muchachos. Exponen a Spider-Man muy fácil. Pues es que así se juega, güey. Con asistencias. GTO Huerta. Gracias, hermano. For the American people, don't forget to like, to share and follow us.
Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Thank you so much. Please share this video. Touch your people. Enjoy. Push like button, please. Listo, continuamos. Berserker Barrage. Se la juega con Wolverine y a Spider-Man. Leo Gambit. Es la primera vez que lo veo a Wolverine en su reta, en su dupla. Y ahora sí creo que va con todo. No hay mañana, No le queda de otra. Y tiene mucha ventaja César Arcade. Así que tiene que ir con todo. Take it. Berserker otra vez. Alexander Cooper, gracias. Ahí está. Buena. Se acabó. Patada abajo. Cerca de vencer. En el cambio de guardia buscaba, apenas ingresaba a Omega. Por eso mejor cambia rápido a Wolverine, que está más saludable. Eso. ¡Excelente! ¡Fatal Claw! ¡Se acabó! 9 iguales. Bueno, pues buscamos la de 2 entonces, Alexis. Muchas gracias, güey. Pues vamos por ella entonces. Buen dato el que me das. Ya tengo un parteaguas. ¡Último punto! Blanca. Cambian. De repente sale uno u otro, güey. Kings White. Último punto, muchachos. Muchas gracias. Ya nos vamos. Dejen su like, por favor. Agradecido con ustedes. Muy rápido. Son los dos más rápidos, dice Wolverine. Y Spider-Man, sí. Contra dos pesados, ¿no? Que son Cíclope y Omega Red. No son tampoco los más pesados del juego, pero sí se ven más lentos con respecto a los dos rivales. Berserker Barrage como asistencia no sirve. Hacia atrás, dos patadas en Overhead. Muy bien, ahora sí, ofensiva completa para Leo Gambit. 10 hits. Ingresa Wolverine. Castiga con 4 hits, es muy básico, muy corto. Goitia, gracias. Behold of the Glass, Roneo, se lo come Wolverine. A ver. Jaime Cota, gracias, hermano. Otra vez, Behold of the Glass, 9. Cerca César Arcade. Berserker Feral Claw, buena. Se mete a la pelea con esa combinación de oro. Sin duda. ¿Qué onda, Guillermo Díaz? Creo que acaba de venir a ganar el Abraham, güey. Shadow. Eso creo. Vámonos. Ahí está. Cerca está Omega Red. Webball en zona. Ahí está el Optic Blast. Tiene otro. Claro, lo va a quemar rápido, por supuesto. Eso es Cíclope. Y tiene una barra de nuevo. En cualquier momento. Le reventó el orto. ¿Cómo se volteó? No, mañana. ¿A qué lo define? Y tiene que ser fortuito. Tiene que ser fortuito. Velocidad. A ver si la aprovecha. Una entrada y se acabó Mega Red. Una entrada y se acabó Mega Red. No puede. Bien, conteniendo César Arcade con saltos cortos. Se acabó la velocidad. Otra combinación de esas abajo y se terminó esto. Entra arriba primero. 4 hits. A un combo se lo están jugando. Ahí está la velocidad. Entró. Se acabó. Lo perdió. Acá Leo Gambit. De todas formas, aprovecha en tercera instancia. Victoria para Leo Gambit. 10-9. Muchachos, muchas gracias. Gran juego. Qué pelea la que acabamos de ver. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Tepi69. Que tengan bonita tarde. Nos vemos en la tarde. Y ya sabes, si toma no maneje. Pero si toma, invite. Tremenda reta. Los veo más tarde, muchachos. Gracias.